Y así fue como inició el proyecto. Lógicamente Villarreal no le dio largas y no pudo hacer ni la cárcel ni la prepa, sino hasta 1999, o sea un año después, llega Cuauhtémoc Cárdenas y él empuja el proyecto y se logra construir la primera preparatoria con un modelo educativo, como decía la compañera Ramona, haciendo que la ley fuera pareja para todos los jóvenes del Distrito Federal, es decir, que no hubiese algún tipo de evaluación homogénea para que el chico pueda estudiar o no, sino que todo joven que termina el nivel secundario tenga el derecho de participar en su educación media superior. Y así fue como se fue construyendo un modelo educativo totalmente diferente a lo que ya estaba preestablecido y que de alguna manera pues abre la puerta para que estudien esos jóvenes que viven en las orillas de la ciudad y que muchas veces pues no les alcanza ni para desplazarse a otra institución y que muchas veces son rechazados o no alcanzan el promedio para llegar. Nació esa preparatoria y en el año 2000, diciembre del año 2000, Andrés Manuel López Obrador retoma este proyecto y nace a partir de esta preparatoria y este modelo educativo, nace el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, el cual López Obrador empujó de una manera muy fuerte, de tal forma que en menos de 2 años se construyeron 16 preparatorias distribuidas en los 4 puntos cardinales, principalmente donde no había otra forma para poder estudiar el nivel medio superior. Estas preparatorias empezaron por recibir un promedio de, bueno, hasta completar 1,000 estudiantes. O sea, el proyecto es para que cada preparatoria tenga una población de 1,000 estudiantes. Cada uno de los profesores que atendió esta demanda académica, fuimos preparados durante 4 meses para conocer el modelo, para abandonar el modelo en el cual se nos había formado y retomar un modelo educativo que llevase una formación fincada en 3 ejes, una formación crítica, humanística y científica, y preparar al joven en un nivel por lo menos básico, cultural, lo cual pues no fue bien visto por los otros partidos políticos, principalmente por el PRI y el PAN, y empezaron a tratar de acusar al observador que pues, eran semilleros del PRD y todo esto. Y sufrimos muchos ataques, críticas, ellos mismos anunciaban que las PG Prepas no tenían validez oficial y por lo tanto pues teníamos principalmente la comunidad de padres de familia pues tenían la duda si llevar su hijo ahí o no, ¿verdad? Sufrimos bastante, del año 2002 fue dificilísimo para nosotros, porque ustedes han de saber que un modelo académico pues se va recomendando por sí mismo, o sea, nadie lo puede recomendar de afuera, sino que los mismos estudiantes que van egresando son los que van diciendo cómo las experiencias, contando cómo les fue en esa institución, y por lo tanto pues es a largo plazo el fruto de una escuela. Desgraciadamente, al irse López Obrador, llega Ebrard con otros proyectos, no retoma el IEMS como principal mecanismo, instrumento contra la delincuencia en esas zonas vulnerables, nos abandona, nos trata como, empieza la asfixia hacia el IEMS, en todos los sentidos, de tal manera que pues ya no se construyen ni, o sea, había 3 prepas más que se habían proyectado con López Obrador para llegar a 19, pero Ebrard no pone ni un centavo para concluir esos proyectos y las preparatorias pues empezaron a funcionar así al aire libre. Por
ejemplo, la preparatoria de Venustiano Carranza, pues empezó a funcionar ahí en la explanada, pegado a la delegación. Ahí, bueno, llevan 6 años, 8 años los chavos. Han salido generaciones ya de ahí, lógicamente con, pues, de manera precaria en recursos. No hay laboratorios, no hay biblioteca, ¿no? Otra preparatoria que había estado funcionando así, bueno, déjenme decir que esa Venustiano Carranza ya está a punto de inaugurarse, ¿no? Supuestamente en agosto se inaugura ya de manera formal en los primeros 2 edificios, pero aún falta. Tenemos Iztapalapa, en la delegación Iztapalapa hay 4 preparatorias. En Álvaro Obregón, que es esta, hay 2, que es Álvaro Obregón 1, que está aquí en Jalalpa, y Álvaro Obregón 2, que está allá por Televisa hacia arriba, que también todavía no termina de construirse. Así están 4 preparatorias, o sea que llegaríamos a 20, más el área central. El interés de poner este proyecto otra vez en conocimiento del pueblo es con la esperanza de que para el 2018 y desde ahorita que se tiene ganada la asamblea legislativa, los diputados reconsideren retomar este proyecto, porque en verdad, créanlo ustedes, que yo que estoy desde el año 2000, he visto cómo la zona donde está la preparatoria se ha visto modificada la población. O sea, la población, aunque los jóvenes no terminen la preparatoria, aún así, con un año que estén, los chavos se van con otra forma de pensar y ver el mundo y de actuar en él. Entonces, con mayor razón, cuando el chico termina, pues definitivamente hemos tenido grandes satisfacciones cuando vienen a visitarnos y nos dicen que han terminado una licenciatura. Ahorita mismo, por ejemplo, acaban de salir de esta generación cerca de 80 estudiantes. Muchos de ellos ya están aceptados en alguna de las universidades. Entonces, este proyecto nosotros consideramos que debe de continuar en la ciudad, debe de continuar de alguna manera emancipando a la gente más vulnerable de la ciudad, pero además consideramos que al ser nosotros más de 1,100 profesores distribuidos en toda la ciudad, les digo en los 4 polos cardinales principalmente, desde Milpalta, hay la preparatoria Milpalta, Coajimalpa, Miguel Hidalgo, GAM, acá Tlalpan tiene 2, y, bueno, una la tiene ahí por arriba de Reino Aventura, la otra hasta Totilejo. Entonces tenemos la posibilidad de tener un cierto impacto para el año 2018, debido a la cantidad que somos. Les digo, vuelvo a repetir, manejamos un poco de una población mayor a los 25,000 estudiantes, que lógicamente también tenemos impacto en la comunidad de padres de familia de esos 25,000 estudiantes. A mí particularmente me interesa mucho, o espero, tengo la esperanza de que una comunidad, la más fregada, la llamo yo la más vulnerable del sector de esta comunidad de preparatorias, es la comunidad del servicio de limpieza. Las personas de intendencia son un promedio de 350 mujeres de una relación laboral lo más precario que ustedes puedan imaginar en el DF. Los únicos que están en el mismo nivel, pues, son las personas que limpian el metro y la misma Cámara de Diputados. Trabajan bajo el régimen de outsourcing o tercería, es decir, el IEMS contrata a una empresa fantasma, y esa empresa fantasma es la que dice, llega al lugar y pone un papel y dice, solicita mujeres que vengan a hacer la limpieza, pero no les da contrato, no hay ninguna relación laboral, ninguna prestación. Es más, la empresa no tiene dirección jurídica, o sea, que de forma que cuando alguna de estas mujeres se llega a resbalar, se llega a tener algún percance, pues no hay a quién recurrir. Los profesores tenemos que cooperarnos por ahí, vemos la forma de llevarla por ahí a algún médico. O sea, un sector muy, muy vulnerable, una situación precaria en realidad.
sorprende que logren a veces subsistir con 1.300 pesos a la quincena. En la mayoría de los casos, esas mujeres son madres solteras, muchas de ellas son de la tercera edad. Bueno, un sector amoladísimo, ¿no? Entonces, muchas veces yo fui representante sindical hace poco, durante 2 años de estas preparatorias, y conocí las 20 preparatorias, y conocí las quejas, las denuncias de estas señoras, ¿no?, de limpieza. Y siempre, hasta la fecha, me siguen diciendo: maestro, ¿cuándo nos irán a poder pagar algo más, por lo menos? Ya no que me den seguro o que me den otro, pero por lo menos que me den algo más. No me alcanza para comer. Yo le digo: perfectamente, lo sé, lo conozco, ¿no? Entonces, compañeros, pues es venir a poner esa problemática, que ojalá sea retomada por nuestros diputados, y yo considero que esta cantidad de personas que rebasamos los 28.000, considero que tendríamos pues una promoción para Morena en el 2018, si es que los diputados también pues apoyan este sector, ¿no?, tan vulnerable. Y vuelvo a repetir, yo no entiendo por qué Mancera y Ebrard nos trataron de asfixiar. O sea, ahorita las preparatorias, si ustedes conocen alguna de las que están en forma, pues por fuera se ven muy bien, pero resulta que el policarbonato que le pusieron en los pasillos, pues tiene un año, tiene una vida media de 8 años, y ya tiene 10, 12. Entonces, pues las señoras estas de intendencia, en estos días pues tienen que estar poniendo hileras de los botes de la basura para estar recibiendo el agua que está cayendo del policarbonato. O sea, cero mantenimiento desde Mancera, desde Ebrard para acá. Ya no hubo dinero etiquetado para mantenimiento, para construcción menos. No acabo de entender por qué no se aprovechó esto, no se luchó por esto. Si vuelvo a repetir, que para mí está súper claro que donde hay preparatorias, la población se ha modificado, créanme, una velocidad increíble. Cuando yo llegué en el año 2001 a esa preparatoria, se estaba apenas terminando, a las orillas de ahí de la preparatoria había muchos jóvenes que pues decían: bueno, ¿y qué están haciendo aquí sentados en la esquina, ¿no? Cantidad de jóvenes y algunos ya adultos. Ahorita ya no veo eso. O sea, ¿qué pasó? De alguna manera se han ido yendo, o se han ido cambiando, o quién sabe qué está sucediendo con esa población. Al contrario, veo muchos alumnos que ya en las redes sociales me doy cuenta que están estudiando alguna licenciatura, y algunos hasta me han pedido: maestro, ¿puedo ir a dar una pequeña charla a los chavos de nuevo ingreso para que vean que esta preparatoria sí se puede? Yo salí de esta calle y ahora soy licenciado en comunicación. O sea, a menudo nos están visitando y pidiendo eso. Entonces, es un proyecto noble, un proyecto que yo le tengo mucha fe y considero que va a tener impacto para el 2018. Muchas gracias.